Amigos, con otro, otro programa más que llega gracias a su gentil audiencia. En el programa de hoy tenemos al doctor Pedro Alartista, es capitán de la policía, que está postulando a la presidencia de la República 2016. Ustedes podrán apreciar su presentación y cuál es lo que lo ha motivado a presentarse como candidato presidencial en el 2016. Y a continuación de él, vamos a tener el problema que se suscitó durante esta semana con el congresista Gurin sobre el maltrato a las damas del Perú y del mundo en realidad, porque no solamente es en el Perú, con el dicho por él de que la violación no engendra criaturas, sino tienes, digamos, lubricación en la dama. Yo creo que los del Partido Popular Cristiano, después también ha hablado el secretario general, ¿no?, el señor Castro, tiene un concepto equivocado de lo que es defender la vida de la criatura, en este caso el feto o cigote, como se le llama, mezclándolo con la religión o con las creencias religiosas con las que ellos han sido formados alguna vez. Yo, desde aquí, desde este canal, quiero desagraviar a todas las mujeres, porque no podemos permitir que un congresista de la República se exprese de esa manera de ellas. Tenga o no tenga razón, no es la forma de decirlo públicamente en un canal de televisión, ¿no? Insultando prácticamente a la mujer. Además, tienen derecho todas a tomar la decisión. Por eso, a continuación, les vamos a pasar un spot sobre lo que es el aborto terapéutico en el Perú, o lo que sería el aborto terapéutico en el Perú. Así como la campaña por el matrimonio o la unión civil no prosperó porque nuestros congresistas tienen mentalidades retrógradas, igualmente tampoco está progresando esto que es algo esencial en el mundo, y que se da en todas partes del mundo. Chile ya la aprobó y por contar solamente uno de los países que está cerca de nosotros. En fin, los dejo con el programa de hoy, con el señor Pedro Alartista, el doctor, ¿no? Pedro Alartista, candidato presidencial al 2016, uno más de los candidatos que vamos a tener durante todos estos programas que vienen para presentándolos, y con el spot publicitario de la barra basada de nuestro congresista Eguri, y tú decides, como dicen las mujeres, la mujer decide sobre su cuerpo. Bueno, los espero la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes, amigos de Contacto Ciudadano. Un programa más que llega gracias a su gentil audiencia. El día de hoy estamos con la presencia del doctor Pedro Alartista, candidato presidencial a 2016. Don Pedro, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente usted? Buenas tardes, don Javier. Saludando a todos los peruanos, con todo cariño, toda emoción. Dispuestos a contestar cualquier pregunta que usted desee. Bueno, para empezar, don Pedro, la pregunta es de que todos quieren saber, ¿no? ¿Quién es don Pedro Alartista? Preséntese usted al público, ¿qué cosa es lo que es usted? ¿No? Sí. Bueno, ante todo, quiero presentarme y decirle que soy capitán retirado de la Policía Nacional del Perú, de la Benemérita Guardia Civil del Perú, ahora abogado y multidiplomado, ¿no? He agarrado esto de presentarme a la candidatura para ser presidente de Perú 2016 porque me siento pues indignado por todos los candidatos y por todos los presidentes que nos engañan, nos prometen, y eso me ha incentivado a crear un partido que se llama Perú Rumbo a la Paz.
y dedicado especialmente para el pueblo peruano, para que el pueblo peruano sea quien vaya al poder, ¿no? Representado en mi persona. Es por eso que con esa inquietud de que soy engañado así como todos los peruanos, quiero llegar al Palacio de Gobierno decidido, ¿no?, en esta oportunidad para acabar con la delincuencia y la corrupción que existe en estos momentos y arreglar todos los sistemas y estructuras, así como organizar bien el Estado, como cambiar la constitución de la última constitución de 1993. Entonces, con esa base, hace pues que yo tenga esa euforia, ese ímpetu. Previsiblemente tocó en mi persona esto, porque yo creía, he creado el partido para buscar un candidato, no para ser el presidente, sino para buscar un buen candidato, pero varios se han propuesto, pero no he encontrado. Don Pedro, perdón que lo interrumpa. El nombre del partido es Perú Rumbo a la Paz. Perú Rumbo a la Paz. ¿Tiene algo eso que ver con su experiencia como policía anteriormente, sobre lo que está sucediendo, digamos, en el Perú, que no estamos en paz? ¿Cómo lo interpreta usted el nombre que le ha puesto al partido? El nombre de partido trae, pues, tranquilidad. Nosotros no tenemos tranquilidad. Entre nosotros mismos nos estamos matando. Unos matan, en el Perú, matan por lucro, otros matan por orden de un corrupto, ¿no?, y otros por ignorancia. Entonces nos estamos matando entre nosotros mismos. Y mientras que en los otros países nos ven, pues, admirados de nuestra ignorancia y nuestras ganas de, y nuestra ambición que tenemos de apoderarnos de todas las riquezas que hay en el Perú, se están perdiendo, pues, los valores y los principios que siempre hemos tenido. Con el Amazúa, Maquea, Mayuya y la Pachamama, todo eso se ha ido, pues, desvaneciendo lentamente a través del tiempo. Que si don José San Martín viviera en estos momentos, diría cómo la independencia, qué sé yo, ustedes se han ligado a organismos internacionales de los cuales yo no he ordenado eso, ¿no? Y si el caso sería que don José de San Martín renaciera, ¿no? Sí. Así fue, ¿no? Y no creo que estaría contento con lo que está viendo, que debemos tener, pues, penas drásticas, penas privativas. A eso quería llegar. Queremos tener. Pero eso lo voy a hacer. Claro, voy a cambiar la constitución. Y no va a entrar nadie al Congreso, porque ¿sabe qué? El Congreso no debe existir. Yo estoy proponiendo un gobierno republicano donde existe una sola persona. El pueblo no debe delegar. Para hacer las leyes no es necesario 1000 personas, ni 160 personas. Tanto cerebro, ¿para qué? Para estar en encuentros de dimes y tegretes. Es verdad que está muy equivocado y cada día son más, eran 120, son 160 y así sucesivamente van a ser 200. Porque estamos, y mientras la educación del Perú está decayendo, las comunicaciones, no hay comunicación de todo el Perú, estamos completamente centralizados en Lima, todo viene en Lima. No tenemos puente ni túneles ni nada. Dígame dos cosas, don Pedro. ¿Usted cree que esto que usted acaba de decir, que se ha ido perdiendo, ¿no?, ese, digamos, los valores en el país, es debido a una mala educación? ¿A la falta de una buena educación de los jóvenes? Claro, también. Y a tanto mafioso que hay acá oculto, que pone a su candidato. Y yo, señores peruanos, soy víctima del periodismo. Soy víctima, le digo, disculpe usted, que sea usted periodista. Sí. Pero usted puede ver en los periódicos del año 1981, vejado en todo mi honor,
y callado la boca para siempre hasta que puse mi partido. Señores, los resultados fueron otros. A mí me dijeron asaltante en acto de servicio. En acto de servicio, en acción de armas y en defensa propia, hice disparos y murió alguien. Y entonces, es una intervención policial. Y los corruptos de ese entonces, Manuel Ulloa Elías, PPK, Rodríguez Pastor, etcétera, etcétera, que bordean al incólume Belaúnde, tremendos mafiosos que hacían negocios de monedas febles ahí en el Banco Central de Reserva de Perú. Yo fui quien lo descubrí y tengo mucho valor en decirlo después de 30 años que han pasado, pero lo digo porque toda la vida he estudiado y con mi deber patriótico hoy salgo al frente con toda la experiencia que tengo y con todo lo que he sufrido. He perdido mi familia, he perdido mis amigos y he logrado ahora ser el hombre más feliz del mundo porque veo que hasta hijos me quieren dar. Están apareciendo los hijos. Ok, amigos, vamos a hacer un pequeño corte. Seguimos en el programa con el doctor Pedro Alatrista, candidato presidencial al 2016 por un partido nuevo que se está en formación, pero ya viene y él nos va a contar qué está haciendo para terminar de formar su partido. Bueno, amigos, ya estamos de regreso otra vez acá con el doctor Pedro Alatrista, candidato presidencial al 2016. Yo le preguntaba algo que es muy, muy importante. La formación de su partido nuevo que usted ha creado, ¿qué sustento tiene con las personas que lo están rodeando a usted? O sea, usted debe haber formado el partido gracias a que hay algunas personas que lo han animado a participar en la política. Necesitamos gente, digamos, radical y eficaz como usted, pero ¿cómo se formó el partido? ¿Cuál es la historia de la formación del partido? Vea, yo tengo un Facebook que dice Pedro Henry Alatrista Vargas, presidente de Perú. Tengo 22.000 personas, miembros, y bueno, estamos ahí con personas que no opinan, que están de servicio, que no tienen el derecho de opinar, son policías, mis hermanos policías. Ahora soy abogado, pero aún recuerdo que soy policía y siempre llevaré el nombre de la Benemérita Guardia Civil de Perú para ayudar a la Policía Nacional de Perú. Y así al maestro, al médico y a todos los coronales y peruanos en general. Este partido para todo el Perú, para su producción, su desarrollo y progreso. A esos policías, sobre todo, que son marginados, discriminados por la ley, por la Constitución, el artículo 169, que dice que es subalterno al Poder Constitucional. O sea, el Poder Constitucional está constituido por personas que no quieren ver a la policía. ¿Por qué? Por miedo a que lo fiscalice, que lo vean lo que están haciendo. Pues yo no le tengo miedo a la policía, por eso quiero anular esa parte que dice que es subalterno al Poder Constitucional. A la policía se le respeta, a la policía se le respeta el pueblo y el gobernante, todo. ¿Y por qué se ha perdido ese respeto a la policía? Los corruptos de siempre han puesto la antigua constitución, todas las constituciones la marginan a la policía. ¿Por qué? Porque es la autoridad del orden y de la ley, al cual debemos respetarla y el cual debe ganar bien remunerativamente. Y yo tengo que ver eso porque son mis hermanos, llevo sangre verde en mis venas y espero así que la familia policial me apoye en ese sentido, así como lo de salud, lo de educación, los maestros. Necesitamos muchos maestros, lo quisiera incorporar al Ministerio de Defensa a los maestros, ya sea de toda clase de profesionales. Yo quisiera que vean mi diario. El diario que tengo yo está en la parte posterior de la foto del perfil de mi Facebook. Ahí está todo lo que explico a que debe haber un contralor, no elegido por el presidente, sino el contralor debe ser
elegido por el pueblo para que controle al presidente. El presidente en la actualidad y todos los presidentes, nadie los controla. Y una persona que evita ser controlada es porque tiene todo el Banco Central de Reservas es para ellos, no puede ser. Y disponer de lo que sea, no es así. Es por eso que estoy proponiendo muchas ideas innovativas. Quiero que lean eso, y porque hay bastantes cosas que mis ideas son muchas y ya las están copiando. Dígame, y eso está, por favor, dígale al público que nos está viendo, cómo entran a su Facebook, con qué nombre, cómo lo buscan. Usted tiene que aceptarlos o es abierto al público. Por favor, explíquenles usted. Ya, si gusta, pueden entrar a mi Facebook, en mi fotografía de mi Facebook, en el perfil, o sea, en la parte de foto chiquita, estoy yo, y ahí, en la parte posterior, dice toda la ideología, ideología que es moderna, moderna, cambiante totalmente, drástica. No, vamos a poner el delito de monopolio, ¿para qué? Para simplificarlo y configurarlo en el Código Penal. El monopolio, para que no exista, el abogado tiene que trabajar, no tiene trabajo, porque el notario todo lo absorbe. Así también es en la pesca, ¿no? En la pesca hay compradores a granel y el compradorcito que entra lo saca, ¿no?, del mercado. También pasa en los monopolios en distintas partes, el monopolio en el periodismo, la misma noticia. Eso, monopolio es un delito, para mí es un delito. También tiene que incorporarse el adulterio, que lo inventaron los tramposos, ¿no? Los comerciantes tramposos inventaron sacar el adulterio del Código Penal. Hay muchas noticias nuevas que el público, pero no sabemos. Debemos estar más informados. Por eso que yo, dentro de mi diario, está hacer primero educación, segunda educación, tercera educación, ¿no? Seguiremos los dignos ejemplos de las mejores personas que son presidentes. Esos ejemplos los vamos a llevar a cabo, ¿no?, con honradez, con todos los valores y principios que se necesita para tener un buen presidente, no un palabreador como siempre nos paran mintiendo, para que no ocurra todas esas cosas. La verdad que estoy harto ya, estoy fastidiadísimo. Y ver la economía de nuestro país, ¿no?, con la macroeconomía, ¿no?, utilizar pocos recursos, ya sean humanos o materiales, para tener más producción, más cosas que nos pueda servir, o vender al extranjero. Pedir capitales extranjeros acá para que hagan puentes, carreteras, túneles, y pagarlo a largo plazo y que ellos tengan la concesión, ¿no? Y entonces vamos a tener que entrar a la selva, porque es nuestra, y la selva está abandonada, ¿no? Ya muchos países están echando el ojo, ya en Titicaca creo que también están tomando posición de Titicaca, sí, sí, gente extranjera, y de nuestro Machu Picchu, y todo lo estamos dando, y no hacemos edificios, antes hacía el Palacio de Justicia, se hacía el Ministerio de Economía, tremendos edificios, Ministerio de Educación, que después fue el Poder Judicial, ahora nadie construye nada, ahora alquilamos locales. Exacto. Se han llevado la plata, pero a granel, y todo empieza desde el gobierno de Belaúnde. Desde ahí toditos han agarrado como si fuera qué cosa es su chacra. Su chacra, ¿no? Sí. No puede ser. Esta es parte de su chacra. No puede ser. Don Pedro, mire, el tiempo nos gana, como usted sabe, en la televisión el tiempo es oro. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros acá en el canal 6 de Claro TV. Le pediría que dirija usted unas últimas palabras a sus probables electores, ¿no? Y que nos diga a partir de cuándo podemos nosotros ya contar con su partido inscrito o con su candidatura oficialmente inscrita. Bueno, yo he propuesto en mi Facebook, tengo Facebook personal y Facebook el grupo,
en mi Facebook del grupo he puesto una citación a todos los señores candidatos no tradicionales, inscritos y no inscritos en el Juzgado Nacional de Elecciones, a los cuales los invito para el día 22 de julio a las 3 de la tarde en el Club Arequipa. Y deseamos la presencia de todos ustedes, señores candidatos, y de ahí vamos a tomar unas decisiones de acuerdo a cómo nos llevemos, y de ahí podemos conversar mejor, ¿no? Yo estoy esperando unas noticias de unos partidos que no tienen candidato, porque mi partido está, como usted sabrá, ¿no? Hemos conversado anteriormente. En proceso. En proceso, así que ya daremos muy pronto noticias mejores. Por lo pronto ya me voy despidiendo. Un saludo muy cordial a la Unidad Vecinal número 3, mi pedacito de tierra querida, a la Policía Nacional del Perú, en especial a la Veremedita, Guardia Civil de Perú, la PIP, la Republicana. Los amo a todos, señores peruanos, todos, civiles y castrenses. No soy militar, soy ex policía, ahora abogado. He estudiado hasta hace poco con niños, muchachos, a mi edad, y yo creo que ya es suficiente. Quiero hacer algo por mi Perú, algo por el Perú. Me lo voy a llevar al ataúd. Muchas gracias, Pedro, por otorgarnos esta entrevista. Amigos, ya saben, otro programa más que llega para que ustedes puedan ir conociendo a los candidatos que tenemos para el 2016, un rostro nuevo, con ideas nuevas, con el ímpetu, ¿no?, de querer hacer algo por el país y sobre todo acabar con la corrupción, ¿no?, y con ese robo indiscriminado que se está haciendo en nuestro país. Bueno, señores, será hasta la próxima semana con ustedes. Los dejo con la segunda parte del programa.
We had a whole plan that sold abortions, and it was called sex education. Break down their natural modesty, separate them from their parents and their values, and become the sex expert in their life so they turn to us when we would give them a low-dose birth control. Our goal was 3 to 5 abortions from every girl between the ages of 13 and 18. The multitudes of people that have been hurt by abortion, it's just unfathomable. That abortion is really, to me, the ultimate exploitation of women. And it's so shameful and secretive that many women don't tell anybody that they've had an abortion. They won't say anything for 20, 30, 40, 55 years. They're so traumatized, silence. U.S. Senate report states, physicians, biologists, and other scientists agree that conception marks the beginning of the life of a being that is alive and is a member of the human species. There is an overwhelming agreement on this point in countless medical, biological, and scientific writings. Planned Parenthood is expanding now. They're building gigantic abortion clinics in anticipation of socialized medicine. There's a lot of money involved. We never would take personal checks. We always encourage the ladies to bring cash. Why is that? So, well, you don't have to report cash, friend. When you're fighting for your life, you need to know what you're fighting for. And if what you're fighting for is life, how do you destroy a life in an effort to fight that fight? Fighting so hard to save myself that I'll kill someone else to get that. I recognized I'd been involved in the death of 35,000 babies. And the truth has really come out about what abortion does to women, let alone the unborn baby, our dead babies. It will be over.